Vamos, niños, es la hora del cuento. Cuando Caillou era un niño de 3 años, vio el mar por primera vez. El cuento de hoy se llama Caillou se va a la playa. La familia de Caillou estaba de vacaciones. Caillou era la primera vez que iba a la playa a ver el mar. La playa, el mar, nos vamos a bañar. Caillou, Rosie, ¿oís eso? ¿Qué es? ¿Es el ruido del mar? Ya hemos llegado. Caillou estaba tan emocionado que no podía esperar a llegar a la playa. ¡Oh! ¡Mira, mamá! ¡El mar! Sí, ¿y el sol? Nos tenemos que poner protección solar. ¡Qué asco! ¡No, no! ¡Hace cosquillas! Oh. Ya está, así estará bien. Es un lugar precioso. ¿Quién quiere ir al agua? ¡Yo! Caillou todavía no había aprendido a nadar, así que se cogió de la mano de su papá bien fuerte mientras corrían hacia el mar. ¡Está fría! Ah, está bien una vez que te acostumbras. ¡Oh! A Caillou le encantaban los picnics, pero el picnic de la playa era el mejor de todos. El bocadillo de Caillou tenía arena. ¡Mira, mamá! ¿Qué? ¡Este es mi bocadillo! ¡Hola! Caillou siguió aquel extraño cangrejo que vivía en una concha hasta llegar a un charco de la marea lleno de criaturas del mar. Había estrellas de mar y caballitos de mar y erizos de mar. ¡Au! ¿Quiere ayudarme a hacer un castillo de arena? ¡Yo! ¡Vete! Mira, Rosie, así y así. ¡Mamá, papá, mirad! Está subiendo la marea. Es hora de marcharnos. Bueno, tendremos que volver mañana y hacer otro castillo. Y volveremos pasado mañana, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. El cuento, niños. Veamos, el cuento de hoy se llama Los zapatos nuevos de Caillou. Gilbert. Ahora. Au, 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 au. ¿Necesitas ayuda para atarte los zapatos, Caillou? No. Los zapatos me hacen daño. Cariño, estás creciendo mucho. Estos zapatos se han quedado pequeños. Necesitas unos nuevos. De momento, ponte tus botas. Y ahora mismo nos vamos a la zapatería. A Caillou le encantaba chapotear en los charcos de lluvia con sus botas. Pero ese día hacía sol y quería correr. ¡Hola, Sara! Ah, hola, Caillou. ¿A dónde vas? A comprar unos zapatos. Haremos una carrera cuando los tengas. Adiós. Adiós, Sara. Quiero unos zapatos para correr tan deprisa como Sara. Vamos, Caillou. A Caillou le gustaba mirar todos los modelos de zapatos y botas. Había todo tipo de sandalias y zapatos de señora. E incluso zapatos para trabajar. ¡Ups! ¡Guau! Estos parecen rápidos. ¿Qué color te gusta más, Caillou? Caillou no podía decidir. No sabía qué color le gustaba más. Bueno, antes de decidirnos por el color, será mejor que miremos la talla. Vamos a ver, tú tienes la talla... La talla 7. Mamá, tengo la talla 7. Vaya, te han crecido mucho los pies, Caillou. ¿Qué color prefieres, azul o amarillo? Quiero el... ¿Y los verdes? Los verdes, sí. Mira, vamos a poner las botas en esta caja de zapatos para que te las lleves a casa. Tus zapatos nuevos son muy bonitos, Caillou. Y los míos también. Sí, pero primero hay que mirar la talla. Mis pies dejaron de crecer hace mucho tiempo. A ver qué llegaste, Sara. Vas muy deprisa para mí. ¡Vamos! ¿Alguien quiere que le cuente un cuento? Sí, pero siéntate aquí, se está muy bien. Empecemos. El cuento de esta noche se llama El muñeco de nieve de Caillou. ¿De nieve? ¿Un muñeco de nieve? ¡Guau! ¿Quieres ayudarme? Caillou pensó que era una gran idea, aunque no sabía muy bien cómo hacer un muñeco de nieve. ¡Sí! Puedes empezar haciendo la cabeza, yo haré el cuerpo. Vale. Voy a hacer un muñeco, Eso yo lo sé hacer. ¡Uf! No puedo hacerlo. Odio hacer muñecos de nieve. ¿Cómo va la cabeza, Caillou? Yo no sé hacerla. ¿No sabes? No te preocupes, yo te enseñaré. Vamos a hacer el muñeco de nieve más grande del mundo. ¿El muñeco de nieve más grande del mundo? Y del universo. Esta bola es lo bastante grande. Hagamos más. Primero tienes que hacer una bola pequeñita. Así. A Caillou le gustaba que Sara le enseñara cómo hacerlo. ¡Una bola de nieve! ¡Lo has conseguido! ¡Elis! ¡Para! Pero Caillou no paraba. A Sara no le hizo ninguna gracia. Está bien. Como no quieres hacer un muñeco de nieve, me voy. No, quédate, por favor. Yo quiero hacer un muñeco contigo. Mira, es fácil. Ya he terminado. Está bien, unamos las bolas de nieve. Tenemos que ponerlas encima de esta. ¿Estás listo? Bueno, creo que aguantará. Ahora necesitamos la cabeza. Es tu bola de nieve. Está bien. Hola, niños. Tengo una sorpresa para vosotros. Mirad en la bolsa. ¿Una zanahoria? La usaremos para hacer la nariz del muñeco de nieve. ¡Guau! La bolsa estaba llena de muchas sorpresas y muy pronto el muñeco de nieve tenía una gran sonrisa en la cara. Tengo otra cosa, a ver qué tal le queda. Mira, Sara, es maravilloso. Y es el muñeco de nieve más grande del universo. Estupendo. Ahora, ¿qué os parece si vamos a merendar? ¡Espera! ¿Qué es eso? Es una bola de nieve. No, es la merienda para el muñeco. Es la hora del cuento, niños. Bueno, ¿queréis saber qué hizo Caillou? El cuento de hoy se llama Caillou es un payaso. ¿Sabes una cosa, Rosie? Vamos a ver un desfile. ¡Desfile, desfile! ¡Tru, tru, tru! Veremos caballos, tambores y payasos. Me encantan los payasos. ¡Payasos no! ¡No! ¡Mira, Rosie! ¡Bien! ¡Vamos a ver un desfile! ¡Bum, bum, bum! Oh, Caillou, creo que no iremos. ¿Qué ocurre, mamá? No sé si es muy buena idea ir a ver el desfile. ¿Por qué no, mamá? Yo quiero ir a ver el desfile. En el desfile habrá payasos y ya sabes que a Rosie le dan mucho miedo. No es verdad. Ya no. Yo quiero ir. Caillou estaba triste y enfadado. No era justo. ¿Por qué no podemos ir? Solo porque Rosie es una niña tonta. Recuerda, Caillou, que a ti también te daban miedo los payasos cuando eras pequeño como Rosie. Bien, ¿qué podemos hacer ahora? Entonces Caillou tuvo una idea. ¿Lo ves, Rosie? No da miedo. Oh, Rosie, solo es un muñeco. Ya sé qué haré, mamá. Le taparé los ojos cuando pasen los payasos. Vamos a subir a tu habitación, Caillou. ¿Por qué? Se me ha ocurrido una idea. Tal vez podamos ir al desfile, pero necesito que me ayudes. Caillou no podía imaginarse la idea que había tenido mamá. Bien, a ver... Esto servirá. Vamos a enseñarle a Rosie que los payasos no dan miedo porque solo son personas que llevan ropa de payasos. Vale. ¡Mira, Rosie! ¡Pic! ¡Pic! ¡Mira, pelo! ¡Buf! 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 Rosie, los payasos son divertidos. No, Rosie, así, ¿ves? ¡Qué tonto! Mira, Rosie, eres un payaso. Ahora Rosie ya no tenía miedo de los payasos. Rosie, mira. Está bien, niños. Vamos a ver el desfile. ¡Bien! Estate quieta, Rosie. ¿Están mis dos payasos listos para marcharse? ¡Sí! ¡Sí, vamos! ¿Os gustaría escuchar un cuento de Caillou y de un amigo suyo muy especial? El cuento de hoy se llama El amigo especial de Caillou. Caillou jugaba con su amiguito George. El amigo de Caillou, George, era un amigo muy especial. Podríamos jugar a dinosaurios. Solo Caillou conocía a George. Nadie lo había visto nunca. De repente tuvo una idea maravillosa. Sí, hagamos una carrera. Mira, mamá, mira, abuela. Estoy haciendo una carrera con mi amigo. Tengo hambre. ¿Por qué no le dices a Caillou que es la hora de comer? ¿Quieres, Rosie? Vale, abuela. Cuando Caillou intentaba recoger los pedazos, decidió que George era el culpable de que se hubiera roto el tiesto. ¡Caillou, Caillou, Caillou! ¡Es la hora de comer! ¡Ya voy! George corre muy deprisa, pero yo he ganado la carrera. Caillou, ¿dónde vive George? No sé exactamente dónde vive mi amigo. Caillou. Pero creo que vive en nuestro sótano. George es probablemente mi mejor amigo en todo el mundo, ¿sabéis? Caillou, mira, los demás hemos terminado de comer y tú has hablado tanto que ni siquiera has empezado. Oh, lo siento, mamá. Quizás sería mejor que George saliera fuera mientras acabas de comer. Vale, mami. Gracias, George. Caillou saldrá enseguida. ¡Hasta luego, George! Caillou, ¿puedes venir un momento? ¿Sabes algo de esto, hijo? Lo ha hecho George. ¿Estás seguro de que George ha hecho esto? El papá de Caillou sabía que no había sido George el que había roto el tiesto. Sí, papá. Hicimos una carrera y mi amigo George lo derribó. Bien. Creo que tú también habrás tenido algo que ver en eso, ¿no es así, Caillou? Sí, papá. Te diré qué haremos. ¿Por qué no me ayudas a recoger esto? La próxima vez que juegues con George, seguro que los dos iréis con más cuidado, ¿vale? Caillou pensó que era una idea estupenda. De acuerdo. Bien, toma el recogedor y no lo muevas. Yo usaré la escoba. Mi amigo George es muy torpe, ¿verdad, papaito? Un poco, como tú. Me gusta mucho cuando me empujas en el columpio. Y a mí me gusta mucho empujarte, Caillou.